no puede existir cultura del odio y no se puede permitir que se abra ninguna puerta, ninguna rendija que le dé posibilidades a que eso entre, permanezca o crezca. Porque el odio daña, daña a los demás y daña al que odia también. Es preferible perdonar lo que la gente dice, lo imperdonable, ¿verdad? Eso es imperdonable, es preferible perdonar eso que uno pasarse la vida odiando. Para mí, pasarse la vida odiando es el peor acto de cobardía contra uno mismo. ¿De tu última función pública renunciaste voluntariamente? De todas. ¿De todas? Cuando terminó mi ciclo, me fui, de todas, una a una. ¿No por un chisme, no por un tema? Cuando era decano, pude reelegirme, no lo hice, me fui. Como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, soy portador esta noche de un mandato de claustro universitario para devolverle esta universidad al pueblo dominicano y al país. Cuando era rector, terminó mi ciclo, me pullaron para que modificara el estatuto, tanto en la UAS ahí como en el gobierno. Que no permite que se repostule el rector. Y también me negué. Pasé al tema penitenciario, cumplí mi ciclo y me fui. Fui a la ONU, fui responsable del director a nivel regional. En estos países, de la reforma penitenciaria, del centro de excelencia, terminé mi ciclo y me fui. Las instituciones mejoran cambiando y agregando cosas nuevas. Y los que pasan por los lugares aportando su experiencia a los que llegan, para que lo sigan haciendo bien. Y estimularlos a que después que terminen su ciclo, den paso a otros. Ahí hay dos temas. Uno, la reelección. Ajá. Ya, la reelección. Ah, no, yo no estoy de acuerdo. No estuve de acuerdo con la anterior. No estuve de acuerdo con la reelección de Leonel en aquella ocasión. No estuve de acuerdo con la reelección de Hipólito. Y con las de Balaguer, todo el mundo sabe. Estoy totalmente de acuerdo con el razonamiento de que nosotros institucionalmente no estamos preparados para eso. Hablando de democracia. ¿Ganaste unas elecciones estudiantiles desde la cárcel? No, yo era presidente de la Federación de Estudiantes. ¿Y estabas aspirando a...? Estaba preso. Ajá. Y entonces los muchachos en la UAS, para que yo no me pudriera en la cárcel, me postularon a que me quedara como presidente de nuevo. Ajá. Porque si perdía, como ya había pasado con Chino Bujosa, ajá, que perdió, y eso le costó 3 años más preso. A mí, al yo ganar, entonces en febrero me soltaron. Eso fue divertido. ¿Y cómo se hace campaña desde la cárcel? No, ¿y qué la campaña le hicieron los otros? Que yo ni me enteraba, porque yo ni recibía visita, ni nada, imagínate, nada. Ni recibía periódico, ni libro, ni nada. Balaguer, de opositor, a candidato a la senaduría por un partido que él presidía. A ofrecerte la vicepresidencia en más de una ocasión. ¿Hacemos el recorrido? Sí. Vamos, de opositor. En todo ese tiempo pasó lo que todo el mundo sabe, mis encarcelamientos, mis luchas y demás. Y todo ese fue el tiempo de oposición, estando en los grupos estudiantiles y estando en la izquierda. ¿Y por qué de ahí a una senaduría que era por el partido que presidía Balaguer? Bueno, es sencillo, ya yo estaba fuera de la política desde el año 1987, 88 por ello. Yo tenía, 10 años fuera de la política, y la provincia mía tenía una lucha por separarse de Baní y convertirse en provincia propia. Estamos buscando una persona que encabezara esa boleta, vamos a decir, una persona que tuviera, que la fuera más o menos conocida por la gente. Habíamos tenido una pérdida muy sensible un poco antes, y es que teníamos un diputado llamado Tony Isa, que era muy cercano al padre también. No es Tony Isa Conde, no. Había perdido la vida en un accidente, regresando de Santo Domingo precisamente, y a ellos le pareció, al padre y demás, le pareció que yo podía... ¿Pero por ese partido? No, ellos lo plantearon por quien fuera.
De hecho, se habló con Peña Gómez, dijo que sí, se habló con Danilo, que está ahí. Danilo Medina, sí, presidente. Danilo que sí, dijo que sí. Se habló con Peña Gómez, se habló con Balaguer, se habló con los partidos pequeños, dijeron que sí. Adriano, un general, Adriano, etcétera, de los partidos de veteranos civiles. PQD, todo el mundo, todo el mundo. Era una alianza. Todo, o sea, todos estaban de acuerdo con llevarme en la boleta, en su boleta. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Te decidiste tú por el reformista? Lo que sucedió fue que una parte de los partidos se retiraron. Me retiraron el apoyo. Lo retiró Peña Gómez en una conversación muy triste que tuvo conmigo en Cambita. Lo retiró el mismo Danilo, que dijo que hicieron una encuesta. Danilo siempre ha hecho una encuesta, que las hace él mismo. Había hecho una encuesta en Baní y que le daba, la encuesta daba 74% al señor, ¿cómo se llama?, que está de senador ahora. Alegría. Wilton Guerrero. Total, que el que ganó fue un señor del PRD llamado Vicente Castillo, don Vicente Castillo. Okay. Entonces, se retiraron y los demás apoyaron. Lo que sucede es que dentro de todos esos partidos que apoyaron, el más relevante era el Partido Reformista, número uno. Y número dos, era rentable políticamente para los contrarios míos decir: Roberto lo que ha hecho es que se ha cambiado de la izquierda para apoyar a Balaguer. Pero yo nunca apoyé a Balaguer. Era una alianza de varios partidos. Fueron ellos, esos partidos, los que apoyaron la candidatura de Ocoa, que la encarnaba yo. Y vuelvo a repetir, nunca lo apoyé. Nunca lo apoyé. Él me apoyó a mí porque ahí no había elecciones presidenciales. El Partido Reformista estaba apoyando a un candidato a senador de Ocoa. De acuerdo, así claramente. Y tuve relaciones con él de respeto. Después, cuando fui rector y él me pidió muchas cosas, yo no podía complacerlo porque, bueno, yo nunca he comulgado con esa forma de hacer política del Partido Reformista y demás. Y yo le buscaba algunas formas amables a él para desentenderme del tema. Y él me decía: pero este es un partido del país, venga que yo lo voy a apoyar, encárguese. Hasta me dijo que me encargara del partido de él. Ahí están de testigo. Está Pérez Bello, uh-huh. y está Bello Andino, que estaban presentes cuando pasaron algunas de esas cosas. Y yo le decía: es que yo no puedo aceptarlo, porque además que tengo muchísimos amigos que jamás se entrarían en esto. Le decía: dígame cuáles. Yo digo: mire, por ejemplo, Nuria Piedra, Juan TH es amigo mío, ellos jamás vendrían. Entonces él me dijo: ah, pero esos son jóvenes muy vehementes, me dijo él. Entonces, o sea, el tema nunca se... Y nunca le acepté nada, nunca le acepté nada a Balaguer, nada, nada de NADA, nada. Ni le acepté cargo, ni le acepté propuesta, ni le acepté contrata, ni le acepté oferta, ni le acepté dádivas. ¿Y te las ofreció? Sí. ¿Te ofreció la vicepresidencia? Sí, me la ofreció. ¿Más de una vez? Sí. ¿Qué dijo? Que lo acompañara, que él iba de paso. Para que te quedaras tú luego. Y le dijiste que no. Y me dijo que me encargara de su partido, que ocupara el puesto de él y que él me ayudaba. Yo digo: no, pero es que yo no soy reformista. ¿Tú crees que él realmente quería eso? ¿Tú crees que era una forma de anularte o algo así? Yo no sé, pero yo no sé por qué me iba a anular, porque yo ni tenía ningún cargo ni nada. Bueno, pero... Ni nada, ni representaba ningún grupo económico, ni ningún grupo político. Ni nada por el estilo. Yo lo que Pero sentaba, la gente te podía tener algún tipo de... Bueno, si yo lo que sentía era una persona medio sola ahí. Lo sentía medio solo. A Balaguer. Sí. Una persona que después que él no... cuando era una vaca que ya no era ordeñable, todo lo que estaban alrededor, salvo personas como Bello Andino o Pérez Bello, la mayoría, entonces se le fue. Y en esos tiempos fue que él me llamó. En una cantidad de ocasiones, pero yo no podía. Balaguer era capaz de hacer cualquier cosa para lograr un objetivo. Entonces yo no creo eso. Yo no creo que para lograr un objetivo haya que hacer cualquier cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que se logran objetivos buenos por medios malos. Yo no creo eso. Cárcel, Navidad. Sí. El cuerpo enfermo porque resiste mucho. Tiros. Féretros. ¿Valió la pena? Sí, totalmente. ¿Lo harías otra vez? Uf, total, total. ¿Sin titubeo? Con más, no únicamente sin titubeo, sino con más inteligencia.
con más inteligencia. Ya. ¿Estás contento hoy? Sí, claro que sí. ¿Eres feliz? Soy feliz, soy feliz, soy feliz, sí, claro, soy feliz. ¿Por qué lo piensas? Lo pienso, caramba, porque habiendo tantas tragedias en el mundo, caramba, es una barbaridad. Es un La felicidad casi es un egoísmo. Habiendo tantas tragedias y tantas cosas que han pasado. Pero bueno, ya soy feliz por estar vivo y por todo lo que está alrededor y por los días que faltan. Bueno, entonces se acabó esto, señores. Se acabó esta entrevista. Yo te quiero. Y yo te adoro, Carlos Lara. Gracias, Pablo.